Esta placa metálica recuerda el lugar donde estuvo plantado un carballón centenario. Y uno de los brotes de ese carballo luce frente a la fachada del Teatro Campo Amor. Ese carballo, esa fachada y este monumento al emigrante se disputan el primer lugar y más fotografiado de esta ciudad. Es el emigrante, es fue hecho por el escultor asturiano Úrculo y es un poco, bueno, el viajero es Mr. Williams, que regresa de América. Que esta catedral, que se asienta sobre la primitiva Basílica del Salvador, se reconstruyó en el siglo XIV y desde ese momento quedó configurada como la Catedral Gótica de Oviedo, madre de las catedrales. Gente del mundo entero llega hasta aquí a ver el Santo Sudario. Con la ayuda de nuestra guía Begonia, conoceremos otros aspectos de esta Oviedo. Bueno, bienvenidos a la ciudad de Oviedo, aunque nada más que sea en televisión, ¿no? Me imagino que será la prensa. Pues Oviedo sigue siendo, es la capital de Asturias, es el centro político, administrativo y geográfico y comercial de la provincia. Es también, como ven, el lugar del obispado, de la catedral, y la ciudad, el casco antiguo, pues sigue siendo el corazón de la ciudad de Oviedo. Estamos en un lugar emblemático, delante de la Catedral del Salvador, y aquí delante de la imagen de la regenta de Clarín, Ana Ozores, que este año estamos celebrando el centenario de la muerte de Leopoldo Alas, cuyo seudónimo fue Clarín. Y para todas aquellas personas que han dejado Oviedo, seguro que cuando vuelvan pues recordarán su viejo Oviedo, pero también pueden ver un Oviedo moderno, nuevo, muy cambiado y con todo el ensanche modernista que se hizo ya en el siglo XIX, saliendo del casco, lo que es antiguo, medieval y renacentista, y ahora el nuevo Oviedo, que está un poco más alto, que si ustedes pasan con el vídeo pueden enseñar ese nuevo Oviedo. Por supuesto que ese nuevo Oviedo existe, pero no tanto aquí en el casco histórico, donde seguramente se mantiene tal cual lo recuerdan los asturianos que viven en nuestro país. Hombre, hay muchos sitios que sí que lo recuerdan, ¿no? Porque además yo creo que la gente que se marcha, más que nada pensando en aquellos que vuelven, ¿no? Y en los que tenemos visitas con ellos, muchos pues vuelven pensando en aquellos rincones que ellos dejaron y se sorprenden del cambio que tiene la ciudad, ¿no? Incluso hay mucha gente que nunca vinieron a Asturias, pero recuerdan el Oviedo de que sus abuelos o bisabuelos les contaron y dicen que es pasar como por aquellos lugares en los que ellos se los describieron. Los lazos culturales que tiene Oviedo con América Latina se pueden percibir a cada paso. Sí, hay mucha unión, hay un lazo muy grande entre los Sudamérica y Asturias, ¿no? Es ese lazo, esa unión, tanto, vamos, con Uruguay, ¿no? Como con Argentina, México, bueno, todo Sudamérica está muy ligado a Asturias. Ya saben ustedes que la Plaza de la Escandalera, el reloj toca las horas en punto, la Asturias patria querida. Encantada. La calma nocturna de esta capital asturiana parece ocultar que aquí viven 200.000 personas en una superficie de 185 kilómetros cuadrados. El elegante carballo frente a la fachada del Teatro Campo Amor, seguramente junto a estas obras de Botero, son los puntos más fotografiados de esta capital del Principado de Asturias. Cámara en mano y en esta noche serena,
buen momento para conocer otros aspectos de esta ciudad administrativa de Asturias, ciudad universitaria y centro de servicios de la comunidad autónoma. Aquí se centraliza toda o casi toda la actividad administrativa de la región, principalmente el comercio, que es uno de los motores de la economía ovetense. En este siglo XXI, Oviedo aparece como una ciudad moderna, abierta y con gran proyección internacional. Los asturianos presumen de Oviedo, sobre todo cuando son entregados los premios Príncipe de Asturias. Este galardón, que se entrega una vez al año en el Teatro Campo Amor, es transmitido en directo por todas las cadenas de televisión españolas, haciendo que esta capital asturiana, como reza en su escudo, demuestre que es muy noble, muy leal, benemérita, heroica y buena ciudad de Oviedo.